¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy el Guardián de la Noche. Nos encontramos aquí en las instalaciones de las Águilas del América, en la Ciudad de México, y me encuentro con un jugador queretano a mucho orgullo, un gran futbolista. Yo siento que con un futuro muy fuerte y un presente muy estable. Lo que pasa es que, bueno, hoy día las cosas a las Águilas del América, se me estaba yendo el nombre, Águilas del América. De repente pareciera que no funcionan en algunos momentos determinados. Estamos platicando ahorita con el gran futbolista Enrique Esqueda. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Qué tal? Muchísimas Bienvenido. gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Y queretano, Enrique, sobre todo, y platicamos un poquito, no me voy a meter mucho en el fútbol, pero platicamos un poquito acerca de ello, de que el fútbol de repente tiene altas y bajas por alguna razón, ¿no? Pero que en un futuro no muy lejano, yo te siento incluso ya hasta en la selección mexicana de fútbol jugando partidos importantes porque eres un gran jugador. Muchas gracias. Bueno, es a lo que le tiramos cada uno de nosotros como jugadores profesionales, estar representando a México en una selección nacional y primero que nada consolidarnos en nuestros equipos. Como dices, yo creo que ahorita las Águilas no están pasando por su mejor momento, pero es un gran equipo, ¿no? Yo creo que hay muy buenos jugadores, por eso están aquí en el mejor equipo de México. Y ojalá y pronto se pueda solucionar todo lo que está pasando, porque bueno, se merece lo mejor el América, nosotros, la gente, nuestras familias, y bueno, pues hay gente que nos está arropando para poder conseguirlo. Ya verás que así será, en un futuro no muy lejano, así será. Y ahora, bueno, como te platicaba, Enrique, este es un programa basado en los valores, en los principios, en las cosas que hoy día se han ido perdiendo o han ido cambiando poco a poco. Platícame un poquito cómo fue tu niñez, desde chavito, ¿cómo la viviste? Fede, yo vengo de una familia muy unida. Mis papás siempre me han apoyado en todo lo que he querido, en la escuela, en el fútbol. Me vine muy temprano a México, a muy corta edad. Me vine a los 13 años a probar suerte, a tratar de conseguir mi sueño, que era ser futbolista. Mis papás siempre estuvieron detrás de mí. En la escuela también. Bueno, te digo, tengo una familia muy unida. Tengo una hermana menor de 14 años, a la cual también la apoyan en todo. Y bueno, mis abuelos, mis tíos siempre han estado atrás de mí. Bueno, por eso yo creo que estoy donde puedo estar ahorita por el apoyo y la fortaleza que me. La comunicación con tus papás desde niño, después adolescente, fue siempre buena, fue muy abierta. Hablabas de cosas importantes con ellos y no de cosas triviales, sino que muchas veces los chavos necesitan orientación. ¿Con quién de ellos crees tú que fue más tu comunicación, con tu madre o con tu padre? Los dos son muy abiertos, aparte de que son muy jóvenes. Siempre tuve la comunicación y la facilidad de decirles lo que fuese. Entonces, siempre estaban abiertos para escucharme en lo que fuera, en el aspecto que me fuera necesario, en el tema que fuera necesario. Entonces, ahí estaban siempre para apoyarme. Obviamente, por ahí me dejaban de repente dar el paso para que viera qué era lo que podía pasar, pero ellos estaban tras de mí para detenerme y decirme, bueno, por ahí no. Y bueno, es muy importante, yo creo que en todas las familias exista eso, para que pues el hijo, los hijos puedan desarrollarse por completo. Claro, la comunicación abierta, sobre todo que ahora se da mucho más, ¿no? Anteriormente tal vez no teníamos las herramientas como el internet o cosas de ese tipo que eran ya cosas que nos van abriendo más panoramas, pero creo que a ti te tocó ya una nueva generación donde puede haber una comunicación más fuerte con los padres y eso es muy bueno. Me gustaría que me dijeras, dentro de los valores importantes que hay dentro de la familia, ¿cuáles crees tú que han sido los más importantes que hasta hoy tus padres han puesto en ti? Yo creo que el respeto hacia toda la gente, eso me lo inculcaron muy bien. Al venirme a México, sobre todo el orden, yo siempre he sido una persona muy ordenada, vivo desde muy chico solo, entonces de alguna manera tenía que ser ordenado, ¿no? No podía tener o vivir en un departamento, en una casa desordenada. ¿Por qué? Porque, bueno, me daban esa libertad, me dan la libertad de venirme a México, a donde fuera.
con esos valores. Entonces, bueno, llego acá, llego a la América, bueno, me conocen como una persona muy respetuosa, muy tolerante, tranquila, ordenada sobre todo, en cuanto a el cuarto, cuando estamos concentrados, no sé, qué otra cosa, no sé, en la comida. Sobre todo muy educado, ¿no? Yo creo que esa parte es importante, que la educación que tus padres pusieron en ti los estás poniendo hoy en práctica, y así será para tus hijos. Sí, también. No, por supuesto, a inculcarles lo que mis padres me inculcaron, sobre todo para que mis hijos puedan tener una vida estable y puedan desarrollarse bien en la sociedad, porque es muy importante ahorita todo eso. Aunque de repente no se encuentra ya en todos lados. Sí, es verdad. Pero bueno, no está de más. Y obviamente, como dice el dicho, ¿no? Lo cortés no quita lo valiente. Así. Y bueno, pues yo lo tengo muy bien claro eso. No extrañas Querétaro, porque cada vez que venimos a la Ciudad de México sentimos como que nos agobiamos un poco entre el tráfico y la inseguridad y todo ese tipo de cosas. Y Querétaro sigue siendo un lugar muy hermoso. ¿No extrañas un poco tu ciudad? Sí, por supuesto. Obviamente, provincia, Querétaro, no se compara con el DF, que todo el tiempo hay movimiento, coches, smog, tráfico, o sea, es completamente diferente. Lo extraño en cuanto a todo eso, yo voy muy seguido, voy a ver a mi familia, a mi novia, entonces, bueno, por ahí me distraigo mucho, me voy a relajar, porque para eso voy, ¿no? Para estar en tranquilidad. Y bueno, cuando regreso acá, bueno, lo único que hago es concentrarte en lo que estás haciendo. Concentrarme en lo que vengo, lo que estoy haciendo, que es jugar. Y bueno, eso es lo único que extraño de allá. Si no hubieras sido futbolista, ¿qué otra profesión te hubiera gustado tener? Fíjate que iba muy bien en la escuela. Siempre te digo, con el apoyo de mis padres, siempre me fue bien. Me hubiera gustado ser. Desempeñarme en la medicina, en la odontología, sí, ya me lo habían preguntado antes. Yo creo que me hubiera gustado ser odontólogo. Alguna cosa que tuviera que ver con instrumentos, ¿no? Puede ser. Oye, ¿qué profesión no te hubiera gustado hacer nunca? Así que dijeras, esta no. Elevadorista o soldado, no sé qué. Soldado, ya, ¿sí? Me quedo con eso. Sí. Jugar en Chivas, no, sí, eso sí nunca lo hubiera hecho. Oye, Enrique, otra cosa, dime, ¿cómo te ves a futuro en tu vida, no profesional como futbolista, sino como ser humano? ¿Qué proyección te gustaría tener a ti, tener una familia? No sé cuál sería tu vista hacia el futuro como Enrique Esqueda, quitando un poquito el ser futbolista, ¿cómo te ves en un futuro? Obviamente con una familia, tengo planes a corto plazo, obviamente que viene siendo el futuro, obviamente formar, tener una pareja, que sobre todo nosotros como futbolistas, por ahí nos salimos muy, muy chicos de casa, lo que necesitamos es compañía, y por eso muchas veces escucha que los futbolistas se casan muy temprano o tienen a su pareja con ellos, viven con su pareja, por lo mismo, porque no estamos con nuestros padres, necesitamos una compañía, una compañera aparte para llegar a casa y tener con quién platicar, sí, o algo. Obviamente no ahorita, pero me gustaría obviamente tener hijos, sobre todo para darle también una satisfacción a mis padres como abuelos. Y bueno, en el plano futbolístico, en el plano profesional, salir de México y jugar en Europa. Perfecto, que ese es uno de los proyectos que muchos jugadores tienen y que es muy bueno tener siempre la ambición. Dime una cosa, ¿qué es lo mejor que te ha sucedido? Híjole. ¿En mi vida profesional? Sí. ¿Y en tu vida general, qué es lo más hermoso que tú dices? Bueno, esto ha sido muy padre para mí. Pues tener una familia como la tengo, tener una novia como la que tengo y bueno, profesional, estar en el equipo que más quiero. Desde chico, pues yo veía a la América como algo un sueño, obviamente un sueño. Y yo creo que haber sido campeón del mundo me marcó.
En cuanto a persona, no como futbolista, obviamente también, pero como persona, sino, en cuanto a tomar las cosas con cierta importancia, porque era algo que nadie le daba valor, ¿no? Como que estaba muy lejos del alcance. Sí, como que la gente pensaba que México jamás lograría ser campeón más que en canicas, Por ¿no? supuesto, Y ustedes entonces, demostraron que sí se podía. claro, entonces desde ese día te cambió mi vida. Si yo quería algo, si quiero ahorita algo, sueño con eso, lucho por eso y sé que con ese deseo puedo lograr y alcanzar lo que yo quiero. Obviamente eso me lo dio el Mundial, el Campeonato del Mundo. Y bueno, yo creo que eso es lo más padre que me ha pasado a nivel profesional. Personal y profesional. Profesional. Y dime, ¿cuál es lo más triste que te ha pasado o la pena más grande que has vivido? O algo que te haya entristecido y que te haya dejado marcado también. En lo personal, nada hasta el momento. La verdad que no me ha pasado nada. En lo profesional, haber quedado fuera de un mundial, había venido trabajando bastante fuerte para eso. Me quedo fuera de un mundial sub-20. Tengo la oportunidad de representar a México a un Panamericano Brasil, que me va también muy bien, pero bueno. Obviamente yo trabajé mucho tiempo para eso, me dan una noticia desagradable. Se la tengo que dar a mi familia, pues ellos también pues la resienten, ¿no? Porque siempre están detrás de mí. Y bueno, lo único que me quedó a mí fue hacerme fuerte, decirle a ellos que, pues, que no pasaba nada, ¿no? Que La vida la continúa. vida continúa y que iba a tener la oportunidad de estar en otra selección, no en un mundial, pero en un panamericano. Y bueno, lo tomé de esa manera y también me fue muy bien allá. Y ahora próximamente la mayor, ¿por qué no? Hay que también, como tú dices, donde pone uno el ojo, pone la bala, ¿no? Las cosas que aparentemente parecen imposibles, en algún momento determinado, no sabemos por qué obra milagrosa, de repente se vuelven posibles, ¿no? Y se logran. Entonces yo creo que eso es muy importante. Tú marcaste ahorita algo que yo no tomo mucho el tema del fútbol, eso, pero sí siento que a los muchachos de la sub-17 en algún momento determinado, después de ese gran logro que hicieron, porque el ser campeones del mundo no fue nada fácil, le dieron una alegría al país impresionante, y de repente, por azares del destino, esa misma camada de jugadores, de repente, después de haber tenido la gloria, sufren de algo muy triste. Pero así es la vida, Enrique, ¿no es Así es la cierto? vida. Yo creo que, como dicen, tienes una buena, después viene una mala. Bueno, pues, después de una buena, por ahí nos toca llegar a nuestros equipos, luchar por un lugar. De haber tenido todo, pues empieza otra vez de cero, ¿no? Y bueno, esas son las cosas de la vida. Yo creo que hay que enfrentarlas de la mejor manera y con tranquilidad, porque estamos trabajando para lo que queremos y bueno. Con ese trabajo y vamos a conseguir lo que queremos después en el futuro. Claro, porque dicen que el hombre no es más hombre cuando se cae, sino que lo demuestra cuando se levanta, ¿no? O Exactamente, sea, claro. una vez que el hombre se levanta es cuando tú dices, bueno, no pasó nada. Sí, si la vida no tuviera piedras en el camino, sería muy fácil. Imagínate, ¿no? Qué fácil sería. Claro. Dime una cosa, Enrique, ¿tú crees en Dios? Sí. ¿Cuál es tu idea de él? ¿Cómo lo visualizas? Como todo. Él lo puede todo. Es nuestro salvador. Yo sobre todo antes de dormir, antes de jugar, me encomiendo a él. Y yo creo que hay que tener fe para poder lograr lo que queremos. Si tú tuvieras, vamos a pensar unos 5 minutos frente a él, ¿hoy qué le dirías? Gracias por haberme traído al mundo. Obviamente es parte también de mis padres, pero por darme la vida que tengo hasta el momento, la salud. Híjole.
Y la familia tan hermosa que y tiene, la ¿verdad? familia tan hermosa, exactamente. Fíjate que eso es muy bonito. Ahora, cuando me acerco a personalidades como tú y que los siento tan comprometidos con su familia, con ese amor a Dios y con esa fe, me parece que ya lo demás viene por añaduría, Enrique. Yo creo que cuando uno se compromete con Dios a trabajar sin hacerle daño a nadie, como lo dicen los 10 mandamientos, ¿no? Sin matar a nadie, sin golpear a nadie, sin. Yo pienso que lo demás viene por añaduría, ¿no? Hoy se vive un mundo diferente, Enrique, y te lo quiero preguntar a ti como joven. Pareciera que hoy, no generalizo a los jóvenes, pero pareciera que hoy muchos jóvenes van más sobre el materialismo que sobre las partes llenas de valores, de principios, de familia. Sobre los ideales, ¿no? ¿Cómo ves tú esta parte? O sea, ¿tú crees que hoy la gente va mucho sobre el materialismo? Sí, pues obviamente las generaciones van cambiando. Yo tengo esa fortuna de tener, no pensar primero en lo material, sino en lo que quiero ser, llegar a consolidarme en cualquier cosa, no nada más en lo que hago ahorita. Si hubiera sido arquitecto, si hubiera sido odontólogo. Ser el mejor odontólogo, ser el mejor arquitecto. Y después vendrá, como dices, el reconocimiento de la gente, la fama, el dinero, lo que sea. Entonces, primero hay que pensar en hacer nuestro trabajo bien y después solito viene lo demás. Que lo demás viene solo porque las cosas van llegando en su momento, ni antes ni después, Claro, ¿no es por cierto? Por eso es supuesto. que a veces uno se pregunta, ¿por qué me pasó esto? O sea, ¿o por qué me lesioné? ¿Por qué pasó? Bueno, la pregunta es en el momento, pero la respuesta viene un poquito más adelante. Hay un porqué, Sí, ¿no es cierto? claro. Ahora, también te quiero preguntar una cosa. Pareciera también que en muchos de los jóvenes hoy día, tú eres un muchacho muy sano porque al ser deportista, por lo general uno piensa más en su físico y en cuidarse, pero muchos chavos hoy día también. Parece que llevan una etiqueta que dijera úsese y tírese. Parece que ya no hay tanto valor de la amistad o tanto valor de la familia. Ya en los chavos pareciera que el valor más fuerte es qué antro visito, qué coche tengo, ¿no? Pareciera que le estamos dando otros valores distintos a los que nuestras familias de alguna manera nos educaron, nos dijeron el valor más importante es que tú respetes para ser respetado, no juzgar para no ser juzgado. ¿Tú cómo sientes a los jóvenes hoy día, tú que tienes mucho contacto con ellos? ¿Sientes que van por buen camino o parece que a veces se equivocan? Yo creo que también tiene que ver mucho con la familia, por donde los vayan guiando, pero sí las generaciones, te repito, han cambiado, sí se concentran más en, bueno, ¿qué voy a hacer? Hoy viernes, hoy sábado, me voy al antro, vamos a pa no, no quiere decir que esté mal, sino que lo hagan con Con medida, conciencia. con conciencia y que, bueno, si van a tomar o lo que sea, también que no manejen como para que no tengan ningún accidente. No todos son así. Yo, Gracias a Dios, sí, así gracias a es. Dios, no todos son así. Yo te puedo hablar de amigos que tengo que son muy tranquilos, que obviamente hacen, toman sus alcoholitos, lo que sea, Que es normal. pero para divertirse, ¿no? Entonces es normal, se puede convivir con todo gusto y de la mejor manera con esa gente. Y obviamente tú vas también haciendo tu selectivo de amigos. Obviamente, si no, Si no encajan con si tu no, manera por de tu supuesto. forma, tus valores, ¿verdad? Por supuesto, si no encaja, bueno, pues obviamente no lo vas a aceptar. Y bueno, yo soy muy selectivo, entonces tendré pocos amigos contados, pero Pero sé buenos que son los amigos, mejores. claro que sí. Así es como debe ser. Dime una cosa, Enrique, tu proyección próxima, ¿cuáles son los planes que tienes para vamos, para terminar este año y el año que viene? ¿Tienes ganas de ser llamado a la selección mayor? ¿Cuáles son tus prioridades en este momento? Sí, claro que tengo ganas. Ya fui convocado 3 veces a la selección mayor. Me sentí muy a gusto. Creo que hice bien el trabajo. Entonces, yo sigo trabajando para eso, para estar peleando un lugar en selección. Obviamente el mundial está muy cercano.
con muchas ganas de poder ser convocado y estar peleando por un lugar para el Mundial. ¿Es bueno el cambio? Perdón, Eric, ahora que viene Javier, ¿es bueno? Yo puedo decirte que por algo pasan las cosas. Al señor, al técnico Sven, no le fue de la mejor manera. Nadie duda de su capacidad. Por algo lo trajeron. Es un entrenador muy exitoso. Por eso estaba aquí. Entonces, yo creo que hay que tomar de la mejor manera y aceptar al técnico nacional ahorita. Es mexicano, sabe, conoce a los jugadores y yo creo que va a ser el mejor trabajo para llevar a México a un Mundial. Así es, y sobre todo con ustedes, con gente profesional, comprometida, seguramente tendrán muchísimo éxito. Ya estamos cerca del final de este programa. Te quiero agradecer muchísimo y quiero agradecer mucho a dos personas que me ayudaron muchísimo para esto. Al señor Ricardo Rubens, que me ayudó muchísimo para acercarnos, a Jorge Berlanga también, agradecerles mucho el que nos hayan dado la oportunidad. No, a Jorge no. A Jorjito, ¿no? No. Déjalo ahí afuera. Pero son gentes que nos han ayudado a estar aquí en el Club de las Águilas del América. El moreno que está aquí en la cámara, él sí le va a la América. Listo. Es águila de corazón. Muy bien. Venía muy contento. Ahora sí que ahí voy a sentirme como en casa. Te deseo lo mejor, Enrique, que tengas siempre una vida llena de plenitud, de paz, de mucha paz, que adores a tu familia como la adoras hasta hoy. Sí, claro. Que Dios te bendiga y que realmente lo que te propongas en tu vida lo logres. De veras te lo deseo de todo corazón y ojalá que próximamente que estés en Querétaro tengamos la oportunidad de verte, porque a veces nuestras estrellas, vamos a ver, no me gusta el nombre estrella, pero me gusta el nombre de nuestros profesionales, a veces se van de casa porque necesitan volar. Claro, por ¿verdad? Supuesto. Pero te deseo lo mejor y ojalá que tengamos en la selección mexicana próximamente. Ojalá, para eso estamos trabajando. Muchísimas gracias. Por esta entrevista y por estos minutos que nos regalaste. No, gracias a ustedes por la invitación. Te agradezco mucho y nosotros pues nos veremos en otro programa de El Guardián de la Noche aquí en Cablecom.